Bienvenidos, feliz noche de viernes. Vaya vientos fuertes que se han registrado esta tarde-noche aquí en la Ciudad de México. Incluso derribaron árboles en varios puntos de la capital del país. Entre las delegaciones más afectadas por estos ventarrones están la Cuauhtémoc, la Benito Juárez y la Gustavo A. Madero. Algunas mantas se han venido abajo. Esto tiene afectada la circulación vehicular en algunos puntos importantes y en viernes por la noche. Imagínense, autoridades de la capital dieron a conocer a través de Twitter algunas fotos, estas que le estamos mostrando de las caídas de los árboles. La CONAGUA advierte sobre potencial de lluvia y granizo esta noche en el Estado de México y el Distrito Federal. Tómelo en cuenta y vamos a las calles de la Ciudad de México a ver cómo está la cosa. Marco Antonio Sánchez, ¿dónde andas? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Memo? Amigos de Fox TV, muy buenas noches. Y efectivamente, ya lo comentas, comenzamos una tarde con fuertes ventarrones que han provocado, pues lamentablemente, la caída de diversos árboles en algunas demarcaciones. Y estas imágenes que observamos en este momento, Guillermo, pertenecen a la avenida Amores, a unos cuantos metros del eje 4 Sur, la avenida Xola, en la Colonia del Valle, y aquí en un predio marcado con el número 219, un predio baldío, hay que destacarlo. Bueno, pues estaba este enorme árbol de aproximadamente 25 metros de altura. Estos ventarrones, pues bueno, lo arrancan prácticamente de raíz y generan que caiga sobre el tendido eléctrico, por lo cual gran parte de la Colonia del Valle, anexo a este cruce importante de Xola y Amores, no tienen energía eléctrica de momento, debido a que hasta el momento todavía pues laboran elementos del cuerpo de bomberos para tratar de seccionar todos estos enormes troncos que, bueno, terminaron derribando pues los cables de energía eléctrica y por supuesto algunos postes, lo mismo que algunos árboles que se encontraban sobre la acera de la avenida Amores. Así que, bueno, pues tenemos esta emergencia aquí en la Colonia del Valle. Hay que tomarlo en cuenta porque esto ha generado un radio de afectación vehicular de tráfico intenso muy, muy considerable debido a los cierres circulares que tenemos en la avenida Amores. Y bueno, pues esta es la situación que aquí se vive. Pero destacar también que en la zona de Peralvillo, en calles como Beethoven, Adelina Patti y algunos otros puntos también se registran caídas de árboles. Así que tomarlo en cuenta porque también se registra lluvia al norte de la ciudad. Esto para complicar aún más esta tarde, noche de viernes. El reporte que tenemos de momento. Gracias, Marco, por la información. Entonces, esto en la del Valle, pero también en Peralvillo y en algunas zonas. Está lloviendo en el norte de la zona metropolitana. Tómelo en cuenta y más adelante daremos un recorrido por las zonas que están afectadas debido a estos ventarrones que, como le decía, han tirado mantas, han tirado también algunos árboles. Ya vemos fotos e imágenes en vivo de lo que ha ocurrido esta tarde, febrero.